sistema penitenciario de Guasgualí, Matagalpa, es una alternativa para la integración de los privados de libertad. Esto como una herramienta que les permite tener los conocimientos básicos sobre la producción de peces. Aquí se están viendo los resultados. Además que se forman, tiene que ver con el tema de la seguridad alimentaria. Es como, ¿verdad?, mejorar la dieta aquí a lo interno, pero también cómo mejorar la dieta hacia afuera, porque cuando ellos salgan y se formen, también van a educar o a preparar a sus familias, y no solamente a sus familiares, sino a la comunidad, a los del barrio. Hoy ya tenemos, ya lo decían los hermanos, más de 6.000 pescados, más que se le está apoyando también a otras instituciones, y significa que nuestros presos que están aquí en este sistema están trabajando para poder mejorar su conocimiento y llevarlo a la práctica a las comunidades, en los municipios donde ellos vivan. Esta iniciativa permite a los privados de libertad no solo tener una herramienta de trabajo, sino también un ingreso para sus familias, aún estando en el penal. Poder comercializar ya los pescados en diferentes maneras, sea crudo, sea ya preparado para alimento, que es lo que más comercializan aquí en el centro penitenciario de Matagalpa, donde le venden a los familiares que visitan, le venden de igual manera a ellos mismos que están internos aquí para que mejoren su alimentación. Y gracias a Dios que hemos aprendido con ayuda de las autoridades de este sistema y gracias a nuestro gobierno que los está apoyando a nosotros, los privados de libertad, a salir adelante para el día de mañana nosotros enseñarle a nuestra familia, a nuestro amigo. En Matagalpa, Simón Francisco Hernández, Crónica TN8.